El cane corso versus el Rottweiler. Si consideras obtener un nuevo perro o simplemente sientes curiosidad sobre estas dos razas, estás en el lugar correcto. El cane corso y el Rottweiler son perros grandes y poderosos, reconocidos por su musculatura imponente, lealtad y afecto hacia sus familias. Aunque comparten similitudes, difieren en historia, apariencia, temperamento y cuidados. En este video, exploraremos estas diferencias para ayudarte a elegir la mejor raza para ti y tu estilo de vida. Al final de esta comparación, comprenderás mejor las similitudes y diferencias entre el cane corso y el Rottweiler, acercándote a la elección de tu compañero peludo ideal. Así que echemos un vistazo a las cosas más importantes que debes saber sobre estas razas. Número 1. Sus orígenes. El cane corso, una raza que combina poder y gracia, tiene sus raíces en la hermosa Italia con una historia rica que se remonta siglos. Descendiente de los antiguos perros molosos romanos, encarna fuerza y lealtad, criado para diversos propósitos, desde proteger ganado hasta cazar. En el corazón de Italia, entre colinas y el mar Mediterráneo, el cane corso fue refinado, siendo sus ancestros apreciados protectores. Hoy es un símbolo de la excelencia italiana, admirado por agilidad, inteligencia y un fuerte sentido de protección. Su viaje desde la antigua Roma hasta el mundo moderno es un testimonio de su duradero legado, deleitando a amantes de perros globalmente. El Rottweiler, una de las razas más antiguas, desciende de perros boyeros utilizados por las legiones romanas. En Europa, donde reinaba el Imperio Romano, se empleaban para mover el ganado. En el siglo II, tras el abandono de avanzadas romanas, surgiría el Rottweiler. Desde la Edad Media hasta 1900, actuó como perro de trabajo, protegiendo y guiando al ganado, siendo parte de la familia en Europa. La historia formal del Rottweiler empezó en 1901, con la creación del estándar por el Club Internacional para Perros Leonberger y Rottweiler, estableciendo a Alemania como país formal, a pesar de no ser su lugar de origen original. Número 2. Personalidad. El cane corso, con su imponente presencia y lealtad inquebrantable, tiene una personalidad cautivadora y notable. Irradian calma y confianza, exigiendo respeto. Bajo su exterior imponente, se encuentra un corazón lleno de afecto y devoción hacia su familia. Inteligente y perspicaz, posee una habilidad excepcional para evaluar situaciones con aguda percepción, siendo un guardián excepcional. A pesar de su naturaleza vigilante, también tienen un lado juguetón que emerge con sus seres queridos. Los Rottweilers, conocidos como gigantes gentiles por su gran tamaño y personalidad relajada, son bien recibidos en muchos hogares como protectores, compañeros activos o guardianes de niños. Aunque originalmente criados como pastores de ganado, ya no se usan comúnmente para este propósito, ya que los animales domésticos modernos no requieren pastoreo a larga distancia ni protección contra depredadores. La increíble inteligencia adaptativa de los Rottweilers los hace ideales para diversas tareas. Pueden aprender fácilmente nuevos comandos al observar a sus dueños u otros perros, siendo hábiles solucionadores de problemas que utilizan experiencias pasadas para enfrentar desafíos. Con su inteligencia y naturaleza afectuosa, los Rottweilers son una gran adición a cualquier hogar. Número 3. Su apariencia. El cane corso es una raza impresionante, con estatura imponente que encarna fuerza y gracia. Con una altura de 23.5 a 27.5 pulgadas y un peso de 88 a 110 libras para hembras, 99 a 120 libras para machos, atrae la atención en todas partes. Desde su constitución robusta y musculosa, cada pulgada del cane corso emana poder. Su cabeza ancha y cuadrada, con morro fuerte y ojos penetrantes, refleja inteligencia y confianza. El pelaje corto y denso resalta su musculatura atlética. Su postura majestuosa lo convierte en una vista verdaderamente impresionante. Igualmente,
Los Rottweilers son perros llamativos con su imponente tamaño y musculatura. Destacan por sus hocicos cuadrados, orejas caídas y pelaje negro con marcas marrones. Aunque pueden babear un poco, sus labios sueltos son encantadores. Vienen en varios tamaños, desde hembras pequeñas de 22 pulgadas hasta machos de 27 pulgadas, pesando entre 80 y más de 120 libras. Con su construcción robusta y coloración llamativa, los Rottweilers seguramente captarán miradas. ¿Te gusta este video? Suscríbete y activa la campana para más sobre perros. Número 4. Su capacidad de entrenamiento. El cane corso es una raza inteligente y versátil. Con una mente aguda y un fuerte deseo de complacer, es altamente entrenable. Comprenden rápidamente nuevos comandos, haciendo que las sesiones de entrenamiento sean gratificantes. Prosperan en límites claros y un entorno estructurado, respondiendo bien a una guía gentil pero firme. Su lealtad y deseo de complacer los hacen excelentes para actividades como pruebas de obediencia y agilidad. La clave es construir un fuerte vínculo basado en confianza y respeto para desbloquear su potencial de entrenamiento. Prepárate para asombrarte con la inteligencia y versatilidad de los Rottweilers. Entrenados como guardianes y pastores de ganado, son protectores naturales y aprenden rápidamente. Su inteligencia adaptativa les permite destacar en deportes caninos y colaborar eficientemente con humanos en varios roles. Los Rottweilers son excelentes perros guardianes gracias a su naturaleza calmada pero alerta y su disposición para aprender. No subestimes a estos gigantes gentiles. Son mucho más que una cara bonita. Número 5. Inversión de tiempo necesaria. Tener un cane corso es un compromiso que te recompensa con un vínculo duradero. En cuanto al tiempo, prepárate para dedicar momentos de calidad a tu compañero. El ejercicio regular es crucial, requiriendo paseos diarios y estimulación mental. El cuidado de su pelaje corto es sencillo, con poco muda y cepillado ocasional. Invertir tiempo en entrenamiento y socialización es esencial, ya que los cane corsos prosperan con estructura y refuerzo positivo. Con tu tiempo y amor, verás el crecimiento y la felicidad de tu cane corso, creando recuerdos duraderos. Los Rottweilers, aunque grandes, son perros de bajo mantenimiento. Su pelaje corto requiere solo un cepillado semanal. Algunos babean y pueden subir de peso si no se ejercitan lo suficiente. Estos inteligentes cachorros necesitan estimulación mental y socialización para ser felices y saludables. Sin entrenamiento y atención adecuados, pueden volverse ruidosos o destructivos. Pero con cuidado y amor, son leales y cariñosas mascotas familiares. Número 6. Costos de propiedad. Al considerar tener un cane corso, evalúa los gastos. Comprar de un criador puede costar entre $1,500 y $4,000, según pedigrí y ubicación. Adoptar de un refugio es más asequible, entre $200 y $500, con vacunas, esterilización y microchip incluidos. El costo inicial es solo el principio. Tener un cane corso implica gastos continuos como comida, atención veterinaria, cuidado, entrenamiento y posibles costos médicos. La propiedad responsable requiere preparación financiera para brindarle la mejor atención y una vida feliz y saludable sin importar su origen. Para obtener un Rottweiler, la opción más común es a través de un criador. La única forma de garantizar un cachorro saludable con socialización adecuada, aunque es más costoso. Un Rottweiler de un criador generalmente cuesta entre $1,500 y $2,500. Y uno con pedigrí alto puede ser más caro. Adoptar un Rottweiler mayor es una opción, pero no es recomendable para dueños inexpertos. En general, el costo mensual promedio de un Rottweiler saludable con alimentación de alta calidad puede ser alrededor de 105 metros. Un perro mal criado o con problemas de salud crónicos puede costar más, pero por la lealtad de un Rottweiler es un precio pequeño. Número 7. Su salud. El cane corso es robusto y con cuidado y crianza responsable puede vivir alrededor de 10 a 12 años. Aunque generalmente saludable,
es propenso a problemas como displasia de cadera y codo, ojo de cereza, condiciones cardíacas e hinchazón. Ejercicio regular, dieta equilibrada y chequeos veterinarios son cruciales. Como futuro dueño, investiga y elige un criador que priorice la salud a largo plazo de sus perros. Con los Rottweilers, aunque generalmente son resistentes y saludables, a menudo sufren de displasia de cadera, una deformidad genética. Los casos graves requieren cirugía. También son propensos a problemas cardíacos y a la torsión gástrica. Además, son sensibles al calor. En general, un Rottweiler bien cuidado puede vivir alrededor de 8 a 11 años. Número 8. El mejor hogar para ellos. El Cane Corso, con su majestuosa presencia y lealtad, merece un hogar que se ajuste a sus cualidades únicas. Prospera en un entorno que brinde estimulación mental y física, ideal para un dueño activo. Se recomienda un hogar espacioso con un patio cercado de forma segura. Su tamaño y necesidad de ejercicio requieren espacio para jugar y moverse. Un patio para actividades al aire libre y ejercicio regular es esencial. Además, florecen en una familia amorosa que comprenda sus necesidades de compañía y estructura. Prosperan con entrenamiento, orientación y socialización desde temprana edad. El mejor hogar es donde se les valore como miembros de la familia, recibiendo atención, amor y estimulación mental. Con el entorno adecuado y cuidado dedicado, el Cane Corso prosperará y traerá alegría a sus dueños. Si buscas un compañero peludo leal y sociable, los Rottweilers son ideales. Estos perros son increíblemente amigables y tienen un bajo instinto de presa, llevándose bien con otros animales, incluyendo gatos. Pero no te dejes engañar, son feroces protectores cuando se trata de la familia. Defenderán a sus seres queridos con acción rápida, ya sean adultos, niños o mascotas del hogar. Así que si buscas un amigo peludo, amoroso y protector, un Rottweiler podría ser perfecto para ti. Independientemente de la raza que más te guste, tanto el Cane Corso como el Rottweiler son perros increíblemente leales y poderosos que serán mascotas brillantes para muchos hogares.